Les doy la bienvenida a Mi Vivienda, programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Hasta el bello y caluroso municipio de Fundación, en el departamento de Magdalena, llegó el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, para lanzar el programa de abastecimiento de agua en zonas rurales, con el cual más de 8.100 magdalenenses que habitan en áreas rurales podrán gozar de agua potable y saneamiento básico. Tenemos que beber agua sucia, a los niños se nos enferman por las aguas, que no tenemos agua. ¿Qué pasa? Teníamos que entrar por ahí, por las tapitas, por ahí, cogiendo agüita, recogiendo agüita por los pocitos, y ese era el agua que consumíamos aquí. Con este calor nos bañamos, pero de sudor. Esto aquí es terrible, 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 terrible. Aquí vivimos un alto sin agua. Tenemos que beber agua de charco, agua sobrada de ganado, meas de ganado, porque no tenemos un agua buena aquí en Pueblo. Este es el acto oficial de lanzamiento del programa de agua potable de alcantarillado a nivel rural. Este año no teníamos sino 36 mil millones y la tercera parte se va a invertir en el Magdalena. Gracias a la firma de varios convenios entre la Nación y los municipios del Plato, Aracataca, Fundación, Santa Marta y Pibijay. Más de 8.100 personas que habitan áreas rurales tendrán el preciado líquido y el servicio de alcantarillado. Ellos solamente tienen agua potable una hora cada dos días. Ahora, dentro de muy pronto, van a tener 24 horas al día de agua potable. Hasta lo ver, no hay que creer. Tenemos que volver en 8 meses con 100% del servicio de alcantarillado, 100% de acueducto, agua potable con un servicio continuo de 24 horas. Oiga, eso es como algo que nos mandó Dios, un anhelo tan grande. Dentro del plan de inversiones, las comunidades étnicas también serán beneficiadas. El resguardo indígena Chimilá Naara Cajamanta pasará del 93 al 100% en la cobertura en acueducto y en alcantarillado del 0 al 100%. Que serán cuando bendiga, que serán cuando dé más luz. Este es un programa que hace rato lo estamos esperando y ansiosos que estamos de que hace rato viniera un ministro o siquiera el gobernador a hacernos esa obra. Es una felicidad para uno, llegar uno a abrir la llave y tener ese precioso líquido. Feliz, me sentiría feliz con el agua en mi casa, así, un agua limpia, buena. Precisamente para hablar de la importancia de este programa que busca llevarles agua potable a quienes habitan en zonas rurales del país, me acompaña el viceministro de Agua y Saneamiento, Iván Mustafa. Viceministro, cuéntenos cuál es la importancia de este programa y cómo beneficia a los colombianos más necesitados. Bueno, dos cosas fundamentalmente. Es la primera vez que el gobierno nacional atiende directamente los acueductos rurales y alcantarillados en esa área. Segundo, es la población más pobre del país, de ahí la importancia. Son alrededor de 6 millones de personas que todavía no tienen agua en el área rural y 9 millones de personas en el campo, en el tema del alcantarillado. ¿Con cuántos recursos cuenta el Gobierno Nacional para invertir en este programa este 2012, viceministro? Para este año tenemos 38 mil millones de pesos, que alcanzan perfectamente para unos 28 proyectos en todo el país. Alrededor de unas 100 mil personas se van a beneficiar de este programa. Lógicamente esperamos que de manera exitosa pueda culminar el próximo año. ¿Cómo se seleccionaron, viceministro, los municipios y departamentos beneficiados? Bueno, primero buscando llegar a la gente más pobre del área rural. Segundo, buscando también consolidar sitios en donde el Estado requiere hacer presencia. Zonas fronterizas, áreas de consolidación, buscando llegar a la gente más pobre en los sitios donde más requieren estos servicios de acueducto de alcantarillado en el país, en el área rural. ¿Para cuándo se tiene programado el inicio de obras en Magdalena, en Santander? ¿Y cuándo se estima que podrían terminar estas obras? Bueno, estas obras en todo el país se tienen estimado comenzar en los próximos 2 meses y terminar a finales del primer semestre de 2013. ¿Impacto en la calidad de vida, en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que habitan en zonas rurales? Toda. Sin agua no hay vivienda, sin agua no hay salud, sin agua no hay calidad de vida. Ese es el impacto que tenemos con estos proyectos rurales en las zonas más pobres del país. Viceministro, muchas gracias. En pocos meses, 3.000 familias pobres de los barrios Evaristo Surdiz y La Chinita en Barranquilla podrán contar con agua potable en sus viviendas gracias a un convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Alcaldía de Barranquilla y la empresa AAA. Este es el programa más novedoso que tenemos. Es la primera vez en la historia del país.
En La Arenosa, el Gobierno Nacional busca atender con los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico a las familias de ingresos más bajos que sin la ayuda del Estado no hubieran podido conectar sus viviendas a las redes de agua que pasan al frente de sus casas. Ya que se ha presentado la ocasión con el señor ministro principal, que cambio que si lavamos los chimes en una mesa en el patio con una vasija y enjuagar en otra vasija, pues él nos ponga en la plato y en la cocina, un baño que sepa uno que está bañando con un vasín y una que cambia una vida, porque uno tiene María aquí de madera. A veces se baña bien en el patio con la ropita puesta. Y entonces eso debe uno cambiar en el, ya que estamos en el 2012, para ver cómo el señor ministro nos ayude en ese sistema. En Cartagena, en el Pozol decía, ¡se acabó el platillo volador! Y es verdad. La meta total para el cuatrienio es habilitar y ejecutar 90.000 conexiones intradomiciliarias en todo el país, para lo cual serán invertidos 450.000 millones de pesos con destino a la ejecución de este programa vital para la población más vulnerable. Este programa consiste en que a esta vivienda y a todas las del barrio, el Gobierno Nacional a través de este programa les va a hacer la conexión interna, y les deja instalado ducha, inodoro, lavamanos, lavaplatos. De manera que es un programa fantástico para que ella no tenga que volver a ninguna parte a traer el agüita, sino abrir la llave. Las familias en situación de extrema pobreza que salgan favorecidas con el programa de las 100.000 viviendas 100% subsidiadas por parte del Gobierno Nacional recibirán sus casas no solamente con internet. Al programa de vivienda de interés prioritario se suman ahora los escenarios deportivos para promover que la comunidad beneficiaria tenga espacios para la práctica del deporte en condiciones dignas y cerca de casa. Esto gracias a un convenio firmado esta semana entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Coldeportes. Cuando le anunciamos al país que íbamos a construir 100.000 viviendas, le dijimos también a los futuros beneficiarios de ese programa que queremos que estos conjuntos sean modelos, no guetos como ha sucedido en otros países. Queremos que estos conjuntos sean una solución integral para las familias más pobres del país. Unos conjuntos que estén dotados de los equipamientos necesarios. De manera que tenemos con la suscripción de este convenio la certeza que el Instituto prioriza sus recursos de inversión para los programas de las 100.000 viviendas. Haremos realidad las normas y reglas en materia de vivienda, de manera especial los relacionados con diseños de espacios recreativos y deportivos en los proyectos de infraestructura habitacional del país. Van a permitir tener un entorno adecuado, fomentar la convivencia, la práctica del deporte y, por qué no, para muchos, convertirse en un proyecto de vida. Que este, al igual que lo que suscribió el Ministerio de Comunicaciones, sea el mejor ejemplo para que podamos acelerar y adelantar los convenios con todas las demás entidades del Estado, incluyendo, por supuesto, la Bienestar Familiar, con quien ya venimos conversando. Adicionalmente, con la fundación que en Colombia opera las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, firmó un convenio para la creación de escuelas de fútbol en los proyectos que se construyan. También queremos reconocer hoy a la Escuela Sociodeportiva y a la Fundación del Real Madrid que vayan a participar de este esfuerzo. Reconocemos lo que vienen haciendo a nivel nacional, como más de 6.000 jóvenes están ya vinculados a las tareas de la Fundación. Estamos en Mi Vivienda, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua. Una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y, por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Es la esencia de la vida. No la malgastes. Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Durante su visita a la capital de Caldas, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, en compañía del alcalde Jorge Rojas, hizo entrega de 88 viviendas a familias de estratos 1 y 2 que fueron damnificadas por la ola invernal del 2009 y del 2010 en Manizales. Les traigo la resolución del ministerio, que después de unos estudios técnicamente bien hechos, le da vía libre al macroproyecto de San José. Quedan solucionados los contratiempos que se habían presentado en la primera fase de este macroproyecto. Y a partir de hoy, en San José vamos a poder habilitar 3.800 nuevas viviendas para la gente que más lo necesita, de vivienda de interés prioritario. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Como lo es también la entrega a estas 80 familias hoy de sus escrituras aquí en el proyecto San Sebastián. Gran parte de los hogares beneficiados recibieron del Gobierno Nacional un subsidio familiar por valor de 11.330.000 pesos. Recursos que fueron complementados con el subsidio del municipio y un crédito hipotecario. Muy bien terminadas, ya cada persona que ha sido la beneficiaria le va a meter su pañetico, la pintura del color que quiera, pero son unas viviendas con una vista muy bonita, tres cuartos. La gente está muy contenta y sobre todo muy contenta porque no va a tener que pagar sino 150.000 pesitos. El ministro hizo un llamado a los manizaleños y a los colombianos que quieren comprar vivienda nueva de interés prioritario o social para que acudan a la entidad bancaria de su preferencia y soliciten el subsidio a la tasa de interés. Significa eso, que del monto de la deuda que una persona tenga que pagar, el 30% de la cuota mensual la va a pagar el Gobierno Nacional. Vamos a ser socios de los nuevos compradores de vivienda. También en Manizales, el ministro Vargas Lleras inauguró esta semana importantes obras para mitigar y prevenir el riesgo de que el segundo acueducto más importante de la ciudad colapse como consecuencia de desastres naturales producidos por el invierno. Las obras para proteger la planta Niza costaron 64 mil millones de pesos. Los manizalitas recibieron obras que los protegerán de deslizamientos y control de torrenciales en temporadas de lluvias, así como nuevos y mejores sistemas de alcantarillado para algunos sectores de la capital caldense. Saben ustedes bien en la comunidad que todas estas obras le van a dar un manejo a las aguas lluvias distinto. Vamos a evitar en el futuro nuevos deslizamientos. Se está brindando protección a todas las familias del sector alto y también a las del colegio en la parte más baja. Esta protección también involucró un sistema para todo el tema de acueducto y alcantarillado. El ministro Vargas Lleras anunció entrega de obras complementarias para agosto y septiembre, las cuales hacen parte del proyecto Gestión Integral del Riesgo para esta zona. Por considerarlo de interés, en la siguiente nota les contamos cuáles son los subsidios familiares que otorga el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su propósito de lograr que cada día más colombianos accedan a una vivienda propia, digna y segura.
Subsidios familiares de vivienda son aportes que el gobierno nacional hace a los hogares de bajos recursos para facilitarles la adquisición de una vivienda. Existen varias modalidades dirigidas a familias en extrema pobreza que ganan menos de un salario mínimo. Las 100.000 viviendas gratis hacen parte de los subsidios para población en extrema pobreza. A esta modalidad se le conoce como subsidio en especie. En este caso, el subsidio cubre el valor total de la vivienda. Por eso lo llamamos subsidio en especie. Lo que estamos diciendo es que pasamos de dar un subsidio de 12 millones de pesos para una población e incluso de 17 millones que damos a la población desplazada a subsidios que van a estar por el orden de los 35 a 39 millones de pesos, pero que no llegan en efectivo a la población, sino que lo que hacemos es que le entregamos una solución de vivienda, que construirla tuvo ese costo a un hogar que, como lo dijo el mismo presidente, es el más pobre de los pobres. Familias con capacidad de ahorro que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos. El gobierno nacional también ofrece los subsidios de ahorro voluntario contractual y el subsidio con las cajas de compensación familiar. El subsidio de ahorro voluntario contractual es para hogares independientes con ingresos bajos. Es un esquema en el que se pacta un ahorro mensual con un hogar para que lo deposite en una cuenta que en este momento ofrecen entidades como el Fondo Nacional de Ahorro, Credit Familias o como el Banco Caja Social. Y al término de esos 12 meses es posible que esa entidad le otorgue un crédito. Una persona que tenga una cuenta de ahorro voluntario con el Fondo Nacional del Ahorro y haya tenido un comportamiento ejemplar de acuerdo a la reglamentación, el Fonvivienda, el Ministerio de la Vivienda, le adiciona un subsidio también que va hasta por 14 millones de pesos y que puede venir a engrosar esa capacidad financiera del ahorrador colombiano. El subsidio familiar de vivienda con las cajas de compensación es para los hogares que trabajan en un empleo formal y por lo tanto están afiliados a ellas. Los afiliados a las cajas de compensación que deseen adquirir su vivienda, pues lógicamente se deben acercar a la caja a la cual se encuentran afiliados. En esos trámites no necesitan ningún tipo de intermediario, lo pueden hacer directamente. Básicamente lo que deben comprobar lógicamente es que no tengan vivienda, que constituyan un grupo familiar. Ese es un subsidio que está por el orden de los 12 millones de pesos y que les sirve para facilitar junto con el crédito del ahorro la compra de vivienda. Hay otro que es el subsidio a la tasa de interés. Va dirigido a hogares tanto independientes como dependientes que quieran comprar una vivienda nueva, prioritaria o de interés social y cuyos ingresos estén entre 1 y 8 salarios mínimos. Permite reducir hasta en un 30% el valor de la cuota mensual que paga el crédito. El gobierno amortiza los primeros 7 años. Las entidades financieras que están ofreciendo cobertura se han comprometido a hacerlo por los 8 restantes. Para acceder al subsidio a la tasa, los interesados solo deben acercarse al banco de su preferencia y cumplir con los requisitos estándar para acceder a un crédito hipotecario. Seguimos en Mi Vivienda, vamos de nuevo a unos mensajes de interés, ya volvemos. Es la esencia de la vida. No la malgastes. Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Cuando este conteo se acabe, habrá muerto un niño en algún lugar del mundo. Y no habrá sido por una guerra, ni por actos de violencia. Será porque alguien antes de cocinar, o después de cambiar un pañal, o de salir del baño, no lavó sus manos con agua y jabón. Y por eso sus manos transmitieron diarrea a un niño, que en ese momento dejó de existir. En tus manos está la vida. Lava tus manos con agua y jabón. Thank you.
Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Los colombianos que logran hacer realidad el sueño de tener casa propia gracias al crédito del Fondo Nacional del Ahorro y al subsidio familiar que otorga el Gobierno Nacional son protagonistas en nuestro programa. Yo conocí por medio del Fondo Nacional del Ahorro por una amiga. Ella me dijo que había abierto una cuenta de ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro y yo también pues fui y abrí la cuenta en el Fondo Nacional del Ahorro. El mismo fondo me llamaron para que tramitara el subsidio de Fovivienda, que también me salió muy rápido, no se me demoró casi nada. Ya íbamos todos en un cuarto, y ahora pues ya hablo con su cuarto y todo eso, pues claro, entonces dimos con mi hermana, no, pues, pues, si no, pues un día quedando sin ansias y todo eso, pues lo hacemos. Yo vivía en arriendo de aquí arriba, porque siempre he vivido aquí en el centro. Vivía con mi esposo, mis hijos, las llaves de mi casa. Bienvenidos a mi casa. Soy beneficiaria del Fondo Nacional del Ahorro, Fovivienda y el Hábitat y estoy muy contenta con esta casa. Me siento mejor acá porque hay como más privacidad, no siempre pues yo entendía que mi papá necesitaba privacidad y así nosotros. Tengo pues la cama, tengo la grabadora, tengo mis peluches, mis cuadernos, mi ropa. Yo vivo de la pastelería y postrería. Pues también la bendición de la casa es casi una bendición por todos los lados. Es que aquí también puedo tener mi empresa aparte. Primero hice el curso, bueno, era lo principal porque no sabía. Y después comencé vendiéndole a los vecinos. Ya los vecinos, digo, ahí hace una torta muy rica, ya metieron clientes, ese cliente me trajo otro. No tenía nada, yo no tenía absoluta, empecé de la nada. Hice primero el curso de las ganas y así he ido progresando y así ahí me deseo es pues, ser una gran empresaria. Y esa es la meta mía ahora, ser una gran empresaria y poder pagarme en el fondo lo antes posible la casa. El sueño mío es una realidad, pues no es fácil, pero con esfuerzo y dedicación sí podemos tener casa propia. A continuación, un saludo y un balance que hace el ministro Germán Vargas Lleras al cumplir 2 meses al frente de la cartera de vivienda. A partir del mes de mayo que me posesioné como ministro de la vivienda, llevé al Congreso el proyecto que se convirtió en la nueva ley de vivienda, instrumento fundamental para poner en marcha el programa de las 100.000 viviendas. A la fecha, 950 proyectos han sido radicados. Tenemos garantizado que prácticamente en todos los departamentos del país los colombianos se podrán beneficiar de la entrega gratis de sus nuevas casas. La ley abarca muchos aspectos. Resaltaría, se determina el mecanismo de subastas para la identificación de los constructores que hagan las mejores propuestas en urbanismo y en equipamientos, escuelas, zonas recreativas. Serán las mejores propuestas las que reciban la responsabilidad de construir las casas. También la ley define cómo se va a hacer para identificar a las personas que se van a beneficiar de las viviendas. Este será un procedimiento que se iniciará el año entrante, muy poco tiempo antes de que sean entregadas las casas. También aprovechamos la ley de vivienda para superar cuellos de botella que en materia de agua potable habían retardado los proyectos en curso. Y es así como ya lanzamos el programa de intradomiciliarias de acueductos rurales y hemos avanzado también en la viabilización de más de 600 proyectos en todas las regiones de Colombia para acelerar la construcción de acueductos, alcantarillados, plantas de saneamiento básico.
De esta manera llegamos al final de Mi Vivienda. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden visitar nuestras noticias durante la semana en la página de internet www.minvivienda.gov.co. Nos encuentran también en las redes sociales, YouTube y Facebook. Por supuesto en Twitter, nuestras cuentas, @minvivienda, la cuenta del ministro, @Germán_Vargas. Bendiciones. We'll be right back.